Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos un día más con Keepercraft. Esta vez veis que tengo cositas nuevas detrás y delante, bueno, porque lo tenéis ahí puesto a la izquierda. Vale, esta vez traigo chavales al canal, creo que es algo que me ha sorprendido gratamente, me ha gustado mucho, lo he estado probando como podéis ver. Se trata de un mod para Minecraft que se llama Cobblemon. Ya os pondré el enlace en la descripción a este mod, si estáis interesados en probarlo vosotros también. Y pues eso, se trata de Pokémon en Minecraft. Pero me ha sorprendido muchísimo porque, o sea, me ha gustado un montón. Está súper bien implementado. De hecho, a ver, nosotros podemos tener nuestro... Bueno, a ver, esto es Minecraft, totalmente... con algunos mota mayores, de los que voy a hablar también, que ya hemos visto en otros vídeos del canal. Pero bueno, básicamente se trata de eso, de Pokémon. Vale, me va un poco lagueado, chicos, ya lo siento, pero es que pues cuando tratamos con mods, y aparte que se acaba de cargar el juego, pues tarda un poquitín. Pero bueno, básicamente se trata de spawneo de Pokémon en todo lo que es el Overworld. O sea, está súper bien implementado. Digo el Overworld porque no he ido todavía al Nether ni al End. O sea, he empezado esta partida. Como veis, soy de full hierro, sin encantamientos ni nada. Las armas todavía y las herramientas las tengo de piedra. No he querido presentarlo. De hecho, mi base, de mi casa, pues no, ni siquiera está terminada. O sea, no lo he querido presentar en un... O sea, en un momento sin nada, porque me ha llevado un tiempecito bastante importante encontrar recursos y tal. Y como eso ya lo hemos visto todos, pues tampoco tiene ningún interés. A ver, de lo que va el rollo. Se trata de esto, de spawneo de Pokémon. Tiene todos los Pokémon hasta la fecha, o sea, más de 1000. Está bastante, bastante bien. Los podemos evolucionar, podemos interactuar con ellos. Los Pokémon que llevamos en el equipo los podemos sacar a combatir, a que nos acompañen. Tienen sus estadísticas, tienen sus cosas. O sea, para un amante de lo que es del juego de Pokémon, para un fan de Pokémon, yo creo que es el mejor implemento el Minecraft que puede tener. Veis aquí las características, los movimientos. No hay MTs, sino que directamente tienen un grupo de ataques aprendidos a lo largo de nivel, y que nosotros podemos ir sustituyendo en función de lo que nosotros queramos, ¿vale? Eso está muy bien también. O sea, puedo cambiarles los ataques cuando a mí me dé la gana y las veces que a mí me dé la gana, en función de la estrategia que yo quiera hacer. Sus estadísticas también, para tener en cuenta los IVs, los EVs, sus stats base, la amistad que tengas con el compañero. O sea, está genial, genial. Se les puede equipar objetos que se pueden craftear con... objetos del propio Minecraft. O sea, está genial, genial. Vamos a ver un poco lo que es la... Si vemos un Pokémon aquí, pues podemos enfrentarnos a él, ¿veis? Nos dice, pulsa espacio para luchar. Escogemos al primer Pokémon y nos salen aquí las opciones de luchar, cambiar, capturar o huir. Si elegimos luchar, por ejemplo, pues le atacamos ahí al Bunelby. Le derrotamos, veis que aquí a la derecha está lo que ha ocurrido, nos da algo de experiencia. Y esto es lo interesante también, que nos dan objetos por vencer a los Pokémon. Tanto si les vencemos en combate, en cuyo caso nuestro Pokémon gana experiencia. O si nosotros decidimos atacarles. O sea, podemos atacarles nosotros, por ejemplo, yo que sé, a este... A ver, a este Ulu. Puedo atacarle directamente con mi espada. Vas... ¿Veis? Le ataco, le estoy quitando vida, y una vez le he quitado vida, me da la carne y la lana. O sea, esto está genial, está rotísimo. La verdad es que me ha impresionado mucho, me ha gustado lo bien implementado que está. Los modelados de los Pokémon están muy bien logrados, la verdad. Es que no es otro de los pequeños detalles que me ha sorprendido, porque en su momento creo que saqué un mod de Pokémon, fijaos a Lopunny, cómo está el modelado. O sea, lo detallado. Es que es genial, ¿eh? Está súper bien detallado todo. Aquí tenemos al Ponita también. O sea, y las animaciones. Tienen animaciones hasta para dormir. O sea, es una auténtica pasada. Está muy, muy bien logrado. Me ha gustado muchísimo, la verdad. Muchísimo.
Si sois fans de Pokémon, esto os va a encantar. Tenemos Bonguris también para hacer el tema de las Pokéball. Las podemos fabricar nosotros. De hecho, vamos a ir un poco a una mesa de crafteo que tengo yo por aquí. Y vamos a ver un poquito lo que son los crafteos. Así... Ojo, qué mal me va esto, macho. En fin, bueno. Aquí en la mesa de crafteo, pues ponemos búsqueda de las Pokéball. Oh, ahí. Vale, aquí tenemos un montonazo de Pokéballs, que son las que podemos fabricar. Tenemos la Pokéball normal. Esto os lo tenéis que ir estudiando vosotros poco a poco, porque cada Pokéball tiene sus características. O sea, tipo lo que tuvimos en Johto con los Bonguris y la creación de las Pokéball, cuando las hacía el hombre este de los Bonguris, que nos daba una al día. Pues lo mismo aquí, pero ya sin necesidad de esperar una vez al día. Directamente tú coges los materiales, que son, por ejemplo, aquí tenemos Bonguris rojos y el lingote de cobre. Esto me ha gustado mucho porque ya se le da una utilidad al cobre muy interesante. Ya podemos hacer Pokéballs con ello, por ejemplo. También con hierro, diferentes Pokéballs que nos dan otras características, como vemos por aquí. O sea, está muy, muy bien. Con oro también, bueno, pues lo típico, ¿no? O sea, utilizamos incluso con diamante que tenemos aquí. Podemos utilizar por diferentes minerales con los distintos Bonguris, con las distintas combinaciones para hacer las Pokéball, que son las que vamos a utilizar para capturar a los Pokémon. O sea, eso está muy, 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 muy bien. Los Pokémon los podremos capturar tanto así en estado salvaje, o sea, como si fuéramos a un safari. O sea, yo le puedo lanzar una Pokéball aquí a este Bufalan, por ejemplo. ¿Veis la animación? Está genial, ¿eh? Está genial. Si entra bien... Bueno, ha entrado a la primera. Curioso. Nos dice que el equipo estaba lleno y directamente se va al PC. El PC le tenemos por aquí. El PC se puede craftear también. ¿Vale? Es una de las primeras cosas que vamos a hacer. Y ves que también tiene una interfaz muy interesante. Tiene 30 cajas. Cada una para 30 Pokémon. Lo que supone un total de 900 Pokémon. O sea, genial también. Veis que tienen sus naturalezas, sus habilidades, sus ataques. Y pues yo en mi caso, pues ya tengo bastantes capturados. O sea, muchísimos. Veis aquí, pues todas las... Todos los modelados. Es que están muy bien, ¿eh? O sea, para ser... O sea, esto en Minecraft... O sea, están muy, muy bien. Y luego tienen sus propias animaciones. Esto lo tenéis que probar. O sea, si os gusta Pokémon, lo tenéis que probar. Yo lo recomiendo un montón. Por lo menos para el tema de lo que es coleccionismo, o sea, esto está genial. Luego, dependiendo de cada bioma en el que te encuentres, van a salir unos Pokémon u otros. Y eso está también muy interesante. Luego hay más cosas, ¿vale? Fijaos, ya tengo yo aquí un Gyarados, este es capturado también, un Pidgeot. Todos estos han salido salvajes. Creo que muy poquitos he evolucionado yo, me han tocado todos salvajes, ¿vale? Y luego, bueno, un pequeño detalle que he visto yo en este PC, pues que no tiene para el sistema de almacenamiento de objetos. Y tampoco tiene Pokédex. Lo que sí tiene es la máquina que nos cura los Pokémon, la que encontraríamos en un centro Pokémon. Y luego, como una especie de ordenador a mayores, que esto lo que va a hacer es poner hasta 16 Pokémon pues a pastorear alrededor nuestro, ¿no? Como una especie de sacar a los Pokémon ahí a que pasen un poco. La verdad es que bueno, eso no le he dado mucha importancia, pero vamos. Luego, más cositas que trae el mod, aparte de las diferentes Pokéball, pues como hemos dicho, los diferentes Bonguris, que tenemos pues los brotes para colocarlos nosotros donde queramos. Tenemos los Bonguris que iremos recogiendo con clic derecho. Importante decir eso, porque yo lo rompía y al principio los he estado rompiendo para conseguir Bonguri y me quedaba sin Bonguris. Eso es importante también comentarlo. Y luego también tenemos aquí el sistema de vallas. O sea, muchísimas vallas, pero una pasada, ¿eh? O sea, la cantidad de vallas que hay es impresionante. De hecho, mira, tengo aquí el JI, que es otro mod que me he instalado precisamente para ver todo lo que me añaden los mods que me he añadido yo al juego. Vale, tenemos aquí pues todos los objetos que nos trae. Todos estos objetos se pueden craftear. Tienen su propio crafteo, como vemos por aquí, para por ejemplo el magmatizador, para evolucionar al
al magma en Mazmortar. Más objetos distintos, no voy a entrar en todos ellos, vosotros ya os lo dejo que lo vayáis viendo. Tenemos para hacer el calcio, para hacer los especiales, los elixires, las despertares, lo que son las cositas estas de pociones, máximas pociones, remedios de estos caseros, hasta el zumo de baya también lo podemos hacer. Luego todas las bayas que tenemos aquí, que esto es un sistema de bayas dinámico, de tal forma que podemos plantar una valla al lado de otra y nos puede generar una mutación que nos da como lugar de esa mutación otra valla nueva. En otra parte viene aquí, veis aquí, mutación de vallas, ¿vale? Y tenemos aquí, pues con esta valla Pantre, con esta valla Kelpsi, nos va a dar como mutación la valla esta Liechi. Está muy bien, la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Hay muchísimas vallas. O sea, si os gusta el tema de lo que son las hortalizas, los cultivos y tal, pues esto os va a venir muy bien. Abonos diferentes. Y luego estas semillas de menta, que esto lo que hace es cambiarle la naturaleza al Pokémon, ¿vale? En función de cómo lo tengamos. Bueno, estas son las semillas, ¿no? De las diferentes mentas que hay, que tenemos un total de 5, 6, por lo que cuento aquí, 6. ¿Vale? Y luego, combinando las hojas de esas mentas, podemos obtener. Yo voy a dormir primero. Vamos a obtener una menta especial que va a cambiar la naturaleza al Pokémon. Incluso se la va a quitar para que no tenga ningún tipo de naturaleza. O le va a dar la naturaleza que nosotros queramos. Vamos a ver por aquí, ponemos mentas, vale, pues tenemos aquí estas, veis, menta cauta, menta floja, veis, con los diferentes pétalos correspondientes al color de la menta que corresponda, pues te va a dar la florecita esta que se la das a tu Pokémon y le va a dar, pues eso, la habilidad de la naturaleza floja. Está la agitada, está la afable, bueno, pues ya, dependiendo de la combinación, vais a obtener unas u otras. Por eso es importante tener pues, las semillas de las 6 mentas distintas para luego hacer las combinaciones necesarias, ¿no? Y luego aquí pues, los diferentes Pokémon que ya hemos visto. Vale, pues básicamente eso es lo que trae el mod de Cobblemon. ¿Vale? Lo que son bayas, mentas y Pokéball, objetos propios para el juego, los Bonguris. O sea, está muy completo. Y luego aparte mete minerales nuevos que son para obtener las piedras evolutivas también. Esto lo iremos encontrando mientras vamos mirando por el Overworld. O sea, está muy muy bien. Y además los Bonguris traen también un tipo de madera. O sea, nosotros podemos obtener de ahí los propios Bonguris o podemos talar el árbol y obtener pues un set de madera hecho con la propia madera del Bonguri. O sea, eso también te da pues un toque a mayores. Veis aquí que la madera tiene como un tono así ocre o doradito, pues está bastante bien. Y lo que os decía, el PC que tiene su propio crafteo para hacer también. Y la máquina de curación, que esta máquina la tienes que colocar en un sitio. A partir del momento en el que la coloques en un sitio que debería ser tu base, ya la puedes utilizar constantemente para recuperar a tus Pokémon. Si la andas moviendo, tienes que esperar un tiempo para poderla volver a utilizar. Al menos es lo que yo he estado viendo. Y básicamente eso es lo que trae el mod. Está muy bien. A mí me gusta porque te amplifica muchísimo lo que es el coleccionismo en sí mismo. Si te gusta el juego de Pokémon, luego si sois más jugadores, podéis luchar entre vosotros, podéis intercambiaros los Pokémon, podéis hacer muchas cosas. Y yo a mayores, ya que añadían tantísimos objetos nuevos, yo me he añadido el mod este que me encanta, lo del backpack, Sophisticated Backpack, que son las mochilas sofisticadas. Vale, este mod a mí me encanta, el de las mochilas. Yo siempre lo he dicho, a Minecraft le falta lo que es tema de inventario, de almacenamiento, o sea, eso lo tienes que tener sí o sí. A mayores, con sus respectivos filtros para las mochilas, muy distintos, que por lo visto han añadido cosas nuevas, como para líquidos aquí, más cositas nuevas que he visto aquí, mejora de recarga, mejora de depósito, o sea, unas cositas nuevas que he visto que esto lo han puesto nuevo. Cobblemon está para la versión 1.20.1, ¿vale? Que es la que me he bajado yo. Y más cositas que también me ha añadido este de aquí, que sería el Sophisticated Storage, que es como el almacenamiento sofisticado.
Es un mod distinto del mismo creador del de las mochilas, ¿vale? Y lo mismo que ha hecho para las mochilas lo ha hecho para el tema de almacenamiento. Mejora de almacenamiento para los barriles, distintos colores, mejoras. Se les da también el tema este de upgrades para aumentar lo que son los espacios dentro del barril, por ejemplo. Se les da también mejoras a cada uno de sus barriles. O sea, genial, genial. Luego tienes aquí, esto no lo he tocado mucho, ¿vale? Que es para linkear. Esto ya lo probaré un poco más en profundidad más adelante. Pero yo creo que merece muchísimo, muchísimo la pena. Tienes para barriles, tienes para... Además, una de las cosas que me ha gustado de los barriles, que los tienes barriles normales con ampliación. Luego tienes barriles para dos objetos, barriles para un objeto, que directamente te pone 16 stacks en una sola cuadrícula. Ahora os enseño algún ejemplo. Lo tienes para 3 y para 4. A mayores. ¿Vale? O sea, está súper bien. Y lo tenemos también para mejoras en los cofres. También con colores para los cofres distintos. Que también se pueden colorear y mejorar. Hasta, creo que, hasta negrita. Sí, correcto. Y luego ya tenemos los Shulker, que también tienen sus correspondientes mejoras. Hasta negrita también. Y luego otro mod que me ha añadido ha sido el de las Waystone, las de los teletransportadores, que este mod también me gusta bastante, para el tema de moverme más rápido por el mundo, porque total, tampoco me interesa estarme desplazando de aquí para allá. Esto también lo tienes que craftear tú, así que si tienes suerte de pillar obsidiana y las warp estas stone, pues... Perfecto, ya te puedes hacer todos los Waystone que necesites. Principalmente, pues necesitas los fragmentos de amatista, una esmeralda y las perlas de Ender. O sea, ya está. Básicamente, estos son los mods que me he puesto yo aquí en mi nueva partida. Simplemente, pues eso, en plan chill, para pasármelo bien capturando un Pokémon en el Minecraft, que yo creo que es lo que me apetecía, ¿no? Lo he visto, me ha gustado y digo, pues qué narices, vamos a probarlo. Y me ha sorprendido gratamente, la verdad. Lo que os comentaba acerca del tema de los barriles, pues veis, por ejemplo, que estos barriles están hechos de diferentes materiales. Se distingue que este es de acacia, este es de abedul, este es de roble, este creo que es de abeto. Vale, y veis que tiene bordecitos aquí de hierro. Estos ya han sido subidos de nivel. Cuando le subes de nivel, tenemos aquí lo que son mejoras. Les podemos dar mejoras al barril. Y en este caso tiene dos mejoras de estaqueo. Tier 1. Eso significa que se pueden colocar en dos slots, o sea, en cada slot, como si fueran dos. Como tengo dos upgrade de estos de estaqueo de Tier 1, significa que en cada stack puedo colocar cuatro stacks, se multiplica 2 por 2, 4. Por eso aquí veis que tenemos estaqueados estas vallas hasta 256, que significa que son 64 por 4. ¿Vale? 4 stacks en un mismo slot. Y conforme vayamos mejorando el barril hasta netherita, pues tendríamos más upgrade. Podríamos mejorar estos upgrade también, como veis aquí, hasta diamante. Que esto hace que cada stack, en cada cuadradito, podamos poner 16 stacks. Y si ponemos más, pues se va multiplicando. 16 por 16, ya veis, una pasada en cada uno de estos slots. O sea, esto mejora el almacenamiento de forma masiva. O sea, no necesitas tener un almacén súper gigantesco, que es lo que verdaderamente, a lo mejor, con tantísimos objetos que añade Cobblemon o incluso otros mods distintos, pues te merece la pena tenerlo, ¿no? Sé que hay sistemas de almacenamiento mejores y más sofisticados y tal, pero a mí me ha gustado este y además que las mochilas, ya os digo que me encantan. El tema de mochilas, con sus cositas, con su tal, me parece genial. Y luego el otro sistema que había, porque esto es el más familiarizado con el que estamos, ¿no? El estaqueo normal. Pero luego tenemos lo que os comentaba antes, que hay barriles. Fijaos que tenemos aquí un Diglett. Tenemos barriles que directamente nos almacena un solo objeto, ¿vale? Pero hasta 32 stacks en ese objeto. Teniendo en cuenta que un barril normal tiene 27 stacks, ya ese barril nuevo nos está añadiendo 5 stacks extras.
Como luego habéis visto que tenemos también para ponerles mejoras, pues aquí, por ejemplo, tendríamos hasta 64 stacks de un mismo objeto. Esto ya depende un poco de cada uno, cómo lo quiera organizar. Por ejemplo, si quieres tener solamente tierra en un determinado barril, lo puedes tener. Si prefieres tenerlo en aquí todo junto, pues también lo puedes tener. Lo único que tienes que ir aumentando los tiers de almacenamiento. Eso ya un poquito como cada uno vea, ¿no? O sea, yo he probado. Reconozco que este no me gusta mucho porque me limita. Solo puedo tener un objeto. Mientras que aquí, por ejemplo, si le aumento lo que es el upgrade del barril, más luego las diferentes mejoras de estaqueo, y aumento esas diferentes mejoras de estaqueo, pues yo creo que es mucho mejor. Porque tienes más variedad de objetos en un mismo sitio y más estaqueado. Pero bueno, eso ya cada uno. Y luego a mayores, esto se puede aplicar a las mochilas también. Y las mochilas podemos guardar en los barriles. Me he sacado también el mod este de... Bueno, la historia esta experimental de los sacos también. Que me he hecho un saquito ahí. Aunque vamos, en función de este almacenamiento, el saco queda en ridículo. Pero bueno, pues ahí está. Y nada, y aquí estoy. Estoy lejos del spawn. Encontré una base de una aldea aquí propia de aldeanos allá al fondo. Y estoy un poquito, pues eso, a ver si me organizo yo un poco por aquí. Me hago mis cultivitos y mis cosas, mi granja de hierro, un trading hall para ver si me puedo encantar un poco la armadura y conseguir cositas de diamante. Porque sinceramente, esto de estar con piedra todavía, bastante mal. Y a ver si termino la casa esta, porque madre mía, la tengo todavía aquí a medio hacer. Reconozco que no llevo mucho tiempo jugando, creo que han sido unas horitas, pero bien, bien, bien. La verdad es que muy contento con el mod. Yo lo recomiendo muchísimo si os gusta Pokémon, ¿vale? Os recomiendo que lo juguéis porque está genial, la verdad. Me ha gustado un montón. Luego podemos encontrar también legendarios, a los que podemos invocar, Pokémon míticos. Salen Pokémon variocolor, aunque yo no me he encontrado ninguno, ¿vale? Pero sale Pokémon variocolor. Y ya está. O sea, básicamente, eso sería el mod. Veis que me va bastante mal mientras estoy grabando. Pero bueno, oye, es lo que hay, ¿no? Y por lo demás, de momento, pues yo creo que ya está. Os he enseñado prácticamente todo. Tengo yo aquí alguna cosita, ¿no? De lo que he ido consiguiendo. Mira, tengo ya 5 semillas distintas. Tengo algunos objetos que he conseguido ya. Algunos sapling. Bueno, pues de mis exploraciones, que tampoco creo yo que eso ya lo hemos visto 200 millones de veces. No creo que sea necesario entrar. Básicamente lo que cambia es lo que os he enseñado. Tenemos nuevas plantas también para cultivar. Tema de raíces de estas amargas y cositas así de ese estilo. Si habéis jugado Pokémon, eso os sonará seguro. O sea que, bueno, pues lo típico, ¿no? Y nada, esto básicamente es Minecraft, pero con colección. O sea, es... El objetivo de aquí yo creo que ya no es tanto jugar a Minecraft. O sea, no importa el Ender Dragon, no importan las granjas, prácticamente lo justo. Si con una granja de hierro que tengas, una granjita de oro pequeña y yo qué sé, y una granja de cobre con cultivos de estos de Bonguris y tal, que también se pueden automatizar, lo principal es capturar Pokémon, tener a los que a ti te gusten, evolucionarles y tal. Yo creo que también hay logros. A ver, podemos aquí progresos. Sí, trae progresos. Cobelmon, que tenemos por aquí. Yo tengo algunos ya conseguidos. Captura tu primer Shiny. Confronta a tu entrenador y resulta victorioso. Lo que os decía, podemos enfrentarnos. Craftea el Pokéball de los 7 colores básicos. Craftea las 7 Pokéball de Bonguris originales. Evoluciona a Eevee en sus 8 formas. Toma una primera stage de un Pokémon y sube al nivel 100. O sea, un Pokémon básico y sube al nivel 100. Tradea un Pokémon, intercambia con otro entrenador. Obtén las 6 colores de las mentas. Obtén todas las formas de Vivillon.
También craftea un remedio. Consigue todas las vallas, que como veis son 69 vallas. Tenemos aquí para conseguir convertir unas vallas en pociones medicinales. Planta un árbol de cada Bonguri. Vale. Tenemos 4 de 7 distintos. Usa un revivir, máximo revivir. Bueno, pues cositas así, ¿no? Que tenemos. O sea, hay logros propios de aquí. A mí hay una de las cosas que he hecho en falta, y creo que no sé si lo he dicho antes, pero es tener la Pokédex. O sea, yo creo que aquí sería interesante, y luego ya por los logros típicos de Minecraft, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que sería interesante sería tener la Pokédex. O sea, craftearla de alguna manera y poder ir recopilando, que se fueran desbloqueando pequeñas, nada muy muy elaborado, pero pequeñas fichas de los Pokémon que vamos capturando. O sea, por ejemplo, si yo no tengo el Cricketot, pues que me salga, ¿no? De hecho, le vamos a capturar porque creo que no le tengo. Así que le capturo. No necesito entrar en combate. Además, era pequeñito, de nivel 15. Pero veis que aún así puede escapar. Uy. Veis que aunque fallemos la Pokéball, quedan aquí y las podemos volver a recoger también. O sea que no las perdemos. Solo perdemos aquella Pokéball que el Pokémon salga. Esa Pokéball ahora mismo de la que ha escapado se la perdemos. Pero bueno, que se craftean con cobre y los propios Bonguris, que son reciclables. Fijaos que es que está súper guay, es como si fuéramos de Safari. Está costando, porque aun a pesar de ser un Pokémon básico de nivel bajo, pues esta Pokéball tiene ratio de captura 1. Y claro, al final, pues lo mismo que pasaba en el juego. O sea, como el Pokémon esté ahí a full de vida, nos va a costar. Tendríamos que paralizarle, dormirle, quitarle un poco de vida, y entonces sería más fácil. Pero bueno, esto es para que veáis que podemos, de hecho, yo creo que lo que voy a hacer va a ser capturarle directamente con un combate y así me lo ahorro. Usamos Super Diente, que esto le divide a la mitad la vida siempre, no le va a matar nunca, da igual el nivel. Por eso, Watchog para mí en este momento es Dios. Es el Dios de las capturas. Porque directamente me vale para... Tiene hipnosis, que les puede dormir, aunque tiene un tanto por ciento de fallar, que falla el 60-70% de las veces, pero bueno. Mira, Cricketot me parece que tiene una habilidad que le permite despertarse pronto. Así que vamos a usar otra vez Super Diente para quitarle otra vez la mitad de la vida. Ahora le capturo, pasamos al modo captura, en el que igual nosotros ya nos podemos mover. Le tiramos la Pokéball. Y ahora que tiene un 9% de vida, debería ser más fácil. Vale, voy a estar. Perfecto. Pues listo. Veis por aquí, tenemos un Yanma. O sea, yo he visto que spawnean, fijaos, hasta la tercera evolución de Pidgey. O sea, Pidgeot salvajes. O sea, podemos, creo que, capturar a casi cualquier Pokémon. En principio, ¿eh? No me lo tengáis, no me lo cojáis todo al 100%, porque yo acabo de probar el mod, como quien dice, y estoy todavía aprendiendo y viendo qué es lo que ofrece. Porque hay cositas que todavía no lo tengo. Fijaos, este Swillow de nivel 40. O sea, está súper bien. Muy bien hecho. Muy bien hecho, la verdad. Es que es los modelados. O sea, a ver, no hay que olvidar que esto es Minecraft. O sea, es un juego de cubos. Pero para ser un juego de cubos, o sea, el modelado de los Pokémon está muy bien logrado. O sea, he visto modelado de Pokémon que no se parecen absolutamente en nada. Fijaos el detalle de Pidgeot. O sea, está muy bien. Lo que no he visto han sido tema de mega evoluciones, por ejemplo, teracristalizaciones ni Dynamax. ¿Vale? Tampoco he visto los movimientos Z, ¿vale? Eso tampoco lo he visto. Así que podrían ser cosas que pudieran añadir en próximas actualizaciones.
mega evoluciones, movimientos Z, cosas así. Y luego, lo que os comentaba, yo el tema de la Pokédex, yo creo que es muy, muy interesante. La verdad. Eso estaría muy, muy bien. Quizás a lo mejor estoy pidiendo demasiado, porque... O sea, está genial, Y luego, claro, cada Pokémon, tanto si le ganamos en combate... Si les capturamos, no, pero si les ganamos en combate o les atacamos nosotros, nos dan objetos. El objeto depende del Pokémon. Por ejemplo, este Pidgey me daría plumas y carne de pollo en un porcentaje. Todo lo que tenga que ver con conejos, por ejemplo, me van a dar carne de conejo, piel de conejo. O sea, el tema de insectos te pueden dar hilo principalmente. El Ponyta me ha dado polvo de Blaze en alguna ocasión y cuero. Yo ya os hablo a partir de mi experiencia. Las cabras y ovejas, pues lana y carne. Todo lo que tenga que ver con pájaros te va a dar pollo y plumas. O sea, tema de comida, prácticamente los mobs propios de Minecraft ya pasan a un segundo plano. Porque como les vas a vencer para que tus Pokémon suban de nivel. Luego veis aquí, por ejemplo, tenemos la evolución de Yanma. Tenemos aquí un Yanmega. Fijaos, es que están muy bien hechos los modelados. Es una pasada. Yo es que no me canso de verlos. A mí es que estas cosas me parecen geniales. De verdad. Veis que no son hostiles. No te van a atacar. A no ser que entres tú en combate con ellos. Por voluntad propia. Eso también es de agradecer. Que no se te tiren al cuello cuando te vean. Tipo Leyendas Arceus. Que de eso se quejaba la gente mucho también. Y en resumidas cuentas. Genial, la verdad, habéis visto muy poquito, pero también es cuestión de que vosotros pues lo probéis, ¿vale? Yo no gano nada fomentando el mod, pero, oye, algo que me ha gustado, pues fijaos Pidgeotto, cómo se ve, qué chulo. Pero a mí algo que me ha gustado, pues merece la pena comentarlo y contarlo. Y ya os digo, el tema de los combates, o sea, genial. Genial, porque es que podéis ver los movimientos, podemos usar los movimientos que nosotros queramos, no gastamos MTs, controlamos el tema de estadísticas también, podemos ver los IVs y podemos ver los EVs, los base con lo que empezamos, cambiarle lo que es la habilidad, o sea, es una pasada, vamos, cambiar lo que es la naturaleza, me refiero. La verdad es que muy bien, muy bien. A mí me ha gustado mucho, que queréis que os diga. Me ha gustado. Así, para echar una partidina ahí en plan, ya os digo, en plan chill. La verdad es que me merece la pena. Por lo menos que, ya os digo, esto es Minecraft, pero es otro rollo, porque aquí pues te dedicas, pues eso, a capturar los Pokémon que veas. Esto sí que es tu propia aventura. Los ves ahí y tal. No he visto entrenadores, no he visto NPCs que te vayan a enfrentar en un combate. Otra de las cosas que a lo mejor se podrían hacer sería eso, introducir aldeanos que tuvieran Pokémon, ¿no? Para que combatieran contigo. Tema de gimnasios, también a lo mejor estaría bien, y una liga Pokémon para darle una finalidad al rollo de tener a tus Pokémon y tus cosas, ¿no? El motivo de por qué tener tu equipo Pokémon, pues llegar a la liga. Que todo esto estoy hablando desde el desconocimiento, porque yo no, ya os digo, estoy tocando el mod por encima. Lo acabo de empezar y a lo mejor eso lo tenga, ¿vale? O sea, tampoco es que lo haya visto al 100%, pero en principio, a mí lo del tema de la Pokédex me hubiera gustado que lo hubiera tenido. Fijaos, tenemos ahí un Igliboo. Los bebés salen también. Es que es súper gracioso. Además, el tema de los tamaños, o sea, es increíble lo bien logrado que está. O sea, es que está muy bien detallado hasta eso, los tamaños en comparación entre unos y otros. Hay algunos que brillan por la noche también. Está genial, la verdad es que a mí me gusta mucho. Nada, yo me voy a poner un poquito aquí a remodelar la casita. Voy a ver si me hago con esos aldeanos un reproductor, una granjita de hierro así un poco básica y un training hall, por lo menos para pillar lo que son... ya armas de diamante, armadura de diamante y algún encantamiento interesante. Y nada, y ya os iré enseñando el progreso, las capturas que voy haciendo, las más interesantes. Si me entero de algo nuevo acerca de legendarios y cositas así, pues ya lo iré grabando, ¿vale?
Y por mi parte, de momento, nada más. Dejaré en los comentarios los mods que estoy utilizando, por si os interesa también a vosotros sacarlos, ¿vale? Si no, me lo dejáis ahí en los comentarios. Digo, Kipe, pues mira, me interesa ver dónde has conseguido los mods estos, tal, a ver dónde los tienes. Me lo dejáis ahí en comentarios y os paso los enlaces. Vamos, os indico en qué página lo he sacado yo. Y ya está, vamos, que tampoco tiene ningún misterio, que es la página de Forge, o sea que es donde lo he cogido yo. Y por mi parte, chavales, nada más. Voy a dormir para que se haga de día rápidamente. Y nada, dejadme a ver en los comentarios si lo habéis probado, os ha gustado, alguna experiencia que hayáis tenido vosotros con el mod, si ya lo habéis jugado, por lo menos, yo que sé, algo que me sirva en mi survival. Comentadme a ver si estoy equivocado o no con lo de la Liga Pokémon y los gimnasios, que puede que haya, o eso ya sea fruto de mi imaginación, que estaría bien, pues para que los modders, pues en futuras actualizaciones, pues si no lo tienen, que lo implementen, ¿no? En la medida de lo posible, por supuesto. Y nada más. Desearos eso, que seáis muy muy felices y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!